Sí, tengo la gorra del Heat, voy con Jimmy hasta el final a pesar de que perdieron ayer los Heat. Y bueno, quería hablar de Conor McGregor y es que estuvo en las finales de la NBA, estuvo en Miami, tenía un vaso en la mano y la gente malinterpretó por completo mi pregunta. A mí no me interesa ya si lo que tiene Conor McGregor en la mano es alcohol o no, ya eso me da lo mismo. O sea, el hecho simplemente de que esté en las finales de la NBA, de que se esté quedando hasta altas horas de la noche fuera. Mi pregunta es, ¿Conor McGregor está entrenando? Esa es mi pregunta. Y la pregunta que yo estaba haciendo en ese post es si creen que Conor McGregor va a hacer la pelea. Conor McGregor ya por el TUF, por el The Ultimate Fighter, se está llevando unos cuantos millones. Eso ni qué decir. O sea, es evidente que se está llevando unos cuantos millones. Entonces, en ese sentido, pues ya está hecho. Ahora mismo está promocionando por todas partes su whisky. Ya él ha dicho que se ha hecho billonario, o sea que ha llegado al billón, producto precisamente de la marca de whisky. Y mi pregunta es si Conor McGregor va a pelear. Ya mi pregunta no es otra. La pregunta que yo estaba lanzando ayer, que mucha gente me malinterpretó y me decían es millonario, que haga lo que quiera. Pero a ver, entiendan una cosa. Aunque tú seas millonario, aunque Conor McGregor sea millonario o tú mismo, a nadie le gusta que le peguen una paliza. A nadie. Y Conor McGregor creo que está muy consciente que si él no entrena, le van a pegar una paliza. He's got to go back to the count. Oh, big left and now a right. Oh my God. Creo yo, digo yo que él está consciente de eso. Creo que todo el mundo tiene que estar consciente de que si no entrena, pues lo más probable es que te peguen una paliza. Entonces, mi pregunta, vuelvo y repito, no fue Conor McGregor está tomando alcohol. Eso está bien. No, yo no sé, capaz que lo que tenía era té. Lo dudo mucho, pero capaz que lo que estaba tomando era té. Yo qué sé, yo no sé lo que estaba tomando Conor McGregor. No fue esa mi pregunta. Mi pregunta no es, ¿deben los millonarios dejarse pegar una paliza por tres pesos no, por unos cuantos millones que le van a pagar a Conor McGregor? No son tres pesos. Mi pregunta no fue esa. Mi pregunta fue, y la vuelvo a repetir aquí hoy, viendo lo visto, ¿ustedes creen que Conor McGregor va a pelear? Yo tengo mis serias dudas. De verdad, ahora me estoy planteando, ¿no?, el hecho de que él realmente se presente frente a Michael Chandler. Yo sé que él entró en la piscina de USADA. Yo sé que ya se han hecho algunos pasos de avance. El TUF le está yendo pa' culo. O sea, el TUF, los números del TUF están siendo malísimos, los de The Ultimate Fighter. Por lo menos creo que ha salido dos capítulos, si no me equivoco. No lo estoy siguiendo ni nada, así que ni me pregunten de eso. Pero sí he leído noticias sobre cómo le está yendo. Y parece que no le está yendo muy bien, a pesar de que se invirtió muchísimo dinero porque era un TUF con Conor McGregor de por medio. Y a sabrá Dios cuánto Conor McGregor habrá ganado. Y, o sea, sabrá Dios nada más en el TUF cuánto ha invertido en Conor McGregor. Simplemente porque es Conor McGregor. Mi pregunta es, recibiendo todo el dinero que recibe del TUF y teniendo en cuenta que está promocionando por Estados Unidos y por todos lados su whisky, ¿a Conor McGregor realmente le interesa recibir una paliza a final de año? ¿Se inventará algo Conor McGregor para no pelear? Porque, y esto es algo que le he dicho una y otra vez por activa y por pasiva, el tema es que él está de viaje por todas partes. Ya no me sigan con la misma tontería de que Oscar es millonario, que haga lo que quiera, es billonario, que haga lo que quiera, tiene muchos millones, déjate de envidia. No se trata de envidia, se trata de expectativas. O sea, uno viene pensando que Conor McGregor va a pelear y de pronto el loco te dice, mira que no voy a pelear. Mira que me salió esta lesión, mira que me pasó tal cosa, mira que no sé qué. Y no te pelea después de crear unas expectativas, vamos, grandísimas. Conor McGregor. Aquí nadie va a cerrar los ojos y va a decir, Conor McGregor, eres malo y nadie te quiere ver. No, todo el mundo quiere ver a Conor McGregor. Es así, todo el mundo. El mundo de las MMA, cuando pelea Conor McGregor, se para. Las peleas de boxeo no compiten con él. Prefieren quitarse de en medio porque es Conor McGregor.
Pero es que ya yo lo que estoy sintiendo aquí es que se está vendiendo humo. Yo siento que se está vendiendo humo. Me parece, porque no lo veo preparándose para una pelea. Me parece que todo esto es mentira. Conor no se está preparando para ninguna pelea. Y hay gente que todavía me dice, y si está entrenando escondido, tú qué sabes, Michael Chandler sí muestra sus entrenamientos y él no. Pipo, que no es eso. Que está viajando de aquí para allá, de allá para acá. Que eso son llamadas de por medio, madrugadas sin dormir, etcétera, etcétera, etcétera. No es como si, no, hoy voy a ir aquí, mañana voy a ir allá, pasado voy a ir allá, en diferentes países, pero voy a estar entrenando igualito, concentrado en el mismo gimnasio. No puedes. Bueno, sé La Roca que se llevaba el gimnasio en un avión a todas las áreas donde él trabajaba. Se iba a actuar en, yo qué sé, en China y se llevaba el gimnasio para China en un avión. Bueno, no sé. No veo a Conor McGregor haciendo eso, sinceramente. Y esto de que está escondido entrenando, bueno, no sé yo, puede ser. Hay gente que está poniendo todo este tipo de excusas para no ver que Conor McGregor está saliendo en todas partes, en todos los lugares donde sea algo importante, ahí está Conor McGregor metido. Y me llama la atención porque mi pregunta es seria. ¿Conor McGregor va a pelear? Esta es la pregunta que yo me estoy haciendo a estas alturas. Ya no es si, bueno, Conor McGregor ganará o perderá. No es si va a pelear. Es la pregunta que me estoy haciendo. Hay gente que me dice, bueno, todavía tiene 6 meses. Sí, es verdad. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Ayer estaba dando cringe, pegándole el cabo a la mascota esta de Miami y todo esto. Y creo que hasta eso fue lo que le dio mala suerte a Miami y por eso perdieron. Pero es que fuera de eso, esto es joda, ¿eh? Esto es una joda. Yo no creo en la mala suerte ni nada de eso, es una joda. Pero digo, men, yo creo que Conor McGregor no va a pelear, bro. Me está dando, por lo menos ese es el olorcito que estoy teniendo. A veces yo tengo estas corazonadas, salen bien o salen mal. Pero yo creo que Michael Chandler van a tener que buscarle un reemplazo. Porque, ¿con quién va a pelear Michael Chandler? Con un borracho. Con un tipo que no ha entrenado. Le estoy viendo sentido a que le busquen un reemplazo a Michael Chandler. A pobre Michael. Bueno, pobre no, porque con el TUF, Michael Chandler le tienen que haber pagado una buena lana también. Porque ese es otro que bien baila. Aquí se buscaron a 2 de la división que vendían una barbaridad. Michael Chandler vende más que una pila de gente. Vende muchísimo. Y Michael Chandler aquí se tiene que haber llevado su milloncito haciendo el TUF. Fácil. Se tiene que haber llevado su milloncito y Conor McGregor sus milloncitos. Fuera de eso, capaz que le buscan un reemplazo a Michael Chandler. No sé, men, pero yo no veo a Conor McGregor como en un mood de pelea. Como que el tipo está, ah, sí, yo voy a pelear. No lo veo ahí, bro. Yo no lo veo metido en una vorágine de pelea. Por ninguna parte. Esa es la realidad y eso es lo que siento. Por eso, mi pregunta vuelve a ser la misma. ¿Conor McGregor va a pelear este año? Déjenme ustedes su respuesta por los comentarios. Ya no es si va a ganar o va a perder. Es si va a pelear. Es la pregunta que estoy haciendo. Si va a pelear. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Those burning.